Señora, buenas tardes. Dígame, ¿cuál es su nombre? Yo, María Elena Batres. Habla duro. María Elena Batres. Dígame, señora, ¿usted es refugiada de Berlín? Sí, de Berlín soy. ¿Por qué salió de allá, señora? Por los muchachos. ¿Cuáles muchachos? Los subversivos. ¿Qué, le hicieron algún daño a su familia o a usted? No, por la voluntad de Dios que no. Dígame, ¿usted vio cuando ellos llegaron? No, como en la noche llegaron. ¿A qué hora salió usted de ahí? Nosotros en la mañana, a las 5 de la mañana. ¿No les dijeron ellos que por qué se iban o no los quisieron detener? No, no les dijeron nada. ¿Usted vio a los terroristas? Sí. No, no, hasta la vez no nos damos cuenta, no nos hemos ido a Berlín. ¿Por qué no ha regresado? Como no puedo ir porque ando 4 niños. ¿Entre ellos vio a alguien de apariencia extranjera o que no pareciera salvadoreño? Sí. Bueno, muchas gracias. Bye. En aquel entonces, cuando salimos nosotros de los cantones, no estuvo fácil eso. ¿Usted dónde vivía? Yo vivía en Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Mire, si nosotros nos vinimos para el pueblo, porque no se pudo vivir. Estaba tremendo eso. ¿Cómo que salían? Ahí se llevaban la gente, hombre. Era peligroso, la gente la llevaban. ¿Cuando reclutaban? Seguro, cuando reclutaban, entonces, la gente la llevaban. Si Dios lo permite, puede haber, porque Dios es el único. ¿Actualmente sí hay paz? Mire, Butuán no, todavía no estamos en esas cosas. Butuán todavía estamos en conflicto, está viendo la situación que está viviendo. Y es donde ha habido más persistencia terrorista y donde están los... María Cortés fue reclutada y obligada a formar parte del grupo de las FPL, en donde estuvo desde 1980 hasta 1992, y en donde tuvo que cumplir varias funciones. Yo estudiaba en San Vicente, y cuando mi mamá me rogaba ir al cantón, al Corozalito, a ver a un hermanito que tenía allá, ella no lo llevaba que me viera, sino que quería que yo fuera a la zona. Y cuando yo voy a la zona, me ve un familiar que ahí andaba yo, va. Y en la mañanita ya estaba rodeada la casita de mi mamá y me llevaron. ¿Usted anduvo en la guerra? ¿Cuántos años anduvo? Desde 1980. ¿Hasta que finalizó el... Sí, era del pelotón 1, elemento del pelotón 1. Todito lo compone el FMLN, pero el grupo donde yo estaba, se llama FPL. ¿En qué zona anduvo usted? Aquí en la Ángela Montano, frente Francisco Sánchez, de aquí de la Ángela Montano. Fecha, 1 de febrero de 1983. Lugar, ciudad de Berlín. Hora, 8:15. Mi papá era comandante de cantón que servía con la Fuerza Armada, mi papá. Y me disculpa porque no puedo esto. A mi papá lo mataron los guerrilleros y después me llevaron a mí. ¿Nos comentaba que prácticamente toda tu familia se arrepentió y no sabe nada de ellos? No, mi familia no sé nada de ellos. Las hermanas de mi papá pues se fueron, no sé en dónde viven.
una experiencia inesperada. Yo tenía conocimiento, por ser originario de esa población, allá en Jiquilisco, Usulután, de que en una escuela a la orilla de la carretera litoral estaban acantonadas un grupo de subversivos. Entonces le cuento yo al teniente Roberto Leiva, creo que era teniente, y le digo, mire mi teniente, fíjese que por la relación de piloto y nosotros armando los aviones teníamos una cercanía. Me dicen que en esta escuela tal, ahí está un grueso de 30, 40 subversivos y tienen 3 días de estar ahí. Confirmada. Confirmada, ¿no? Entonces le di parte a mi coronel Lobo Pérez, que era el jefe de operaciones. Entonces me dijo, aquí puedo ir con una 37. Andale. Fuimos, vimos la escuela, no se veía nada. Volamos rasante para que nos dispararan, no nada. Ametrallé un poco, nada. Aquí no hay nada, pero ya se fueron. Ok. Fallidas las misiones. De repente escuchamos a mi mayor Corleto en ese tiempo, difunto, mayor Corleto, que tenía problemas en Berlín. Y entonces le dice el capitán Leiva, ¿qué le pasa, Corleto? Aquí en Berlín, mi Charlie le dice que tienen bien jodido la guardia. Mire, yo ando en una 37 y ando full de cohetes, que cree que sirvo de algo. No, véngase con todos, yo mueca les estoy haciendo, ya no tengo cohetes. Y llegamos. Fecha, 1 de febrero de 1983. Lugar, base aérea militar Ilopango. Hora, 7:30 de la mañana. El comando conjunto de las Fuerzas Armadas fue informado que las fuerzas revolucionarias se habían tomado la ciudad de Berlín. Inmediatamente se dio orden de movilizar a las tropas aerotransportadas para enfrentar a los guerrilleros. Aérea utilizó los famosos helicópteros UH, que adquirieron gran prestigio en la guerra de Vietnam por su agilidad y fácil de transporte de tropas. Que rodear la ciudad para combatir efectivamente a los guerrilleros. Ya cierta parte del pueblo había tomado fuego, entonces no, que se le diera al Charlie de Papa, porque en ese era donde estaba la
el grueso de la guerrilla. Entonces dejamos caer ahí, ¿qué? 10 cohetes. Pero eso le sirvió a la guardia para poder maniobrar y ponerse a salvo, oxigenarse, aperfeccionarse de munición y obviamente evacuar los heridos. Pues, como le digo, nosotros sí pudimos ver el fuego que había ocasionado, me imagino que los combates, y era un A-37, pero la visibilidad es buena. Y ordenó que tiraran los cohetes ahí donde estaba la gran fogata. Entonces sí sirvió de mucho el apoyo, porque en ese momento pues la guerrilla tiene que agazaparse para evitar ser víctima del fuego aéreo, y la tropa amiga reacciona, maniobra y toma mejores posiciones. ¿Ustedes piensan seguir continuando con tomándose otro pueblo, digamos, liberando otro pueblo? Es positivo. ¿Eso sería, digamos, en esta zona? Bueno, eso no lo podemos decir, pero cuestiones de... Creo que ustedes pueden entender. Sí, perfecto. Pero sí, nuestros planes militares son ofensivos en este momento y vamos a seguir tomando población. Se cumple mucho entre lo que controla el ejército, el gobierno, y lo controla la tropa revolucionaria. ¿Usted puede saber más o menos cuánto es solamente del límite que tiene la tropa revolucionaria? Bueno, nuestro control abarca San Agustín, San Francisco, Berlín y todo eso, y digamos la carretera del litoral, que está controlada por nosotros. Ese es el espacio que controlamos militarmente en este momento, sin tomar en cuenta el control político que establecemos en otras zonas controladas. La gente que está aquí, el pueblo, si se quiere ir, se puede decir, ¿sí? Es cierto, y eso ya lo hablamos con la Cruz Verde, con la Cruz Roja. Hemos dado libertad a la gente que pueda irse. Y si la gente se ha quedado así, por su voluntad. ¿Y si hay combate más o menos fuerte entre la Fuerza Armada, el gobierno y ustedes, qué pasaría con esta gente? El combate no se daría en el pueblo. El combate se lo daríamos en las aproximaciones de la ciudad. Y en ese sentido, ahorita tenemos todas las rutas de acceso a la ciudad, están controladas por nosotros. En ese sentido, aquí es difícil que se dé un combate. ¿Esta gente estaría salvo de...? Es positivo. De las balas, por ejemplo, para hacerlo. Es positivo. Perfecto. ¿Hay algún mensaje para todos los salvadoreños o el mundo en general? Bueno, en primer lugar, que conozcan el avance de nuestro pueblo, los triunfos militares que se convierten en triunfos políticos y triunfos organizativos, y que ahorita, en este momento, no hay fuerza capaz que pueda detener el avance de nuestro frente, el avance del ejército revolucionario del Frente Farabundo Martín. Perfecto. ¿Ustedes están seguros de la victoria? ¿Cuándo va a ser la victoria final? ¿Hay algún plazo? Hablar de plazos es difícil. Usted sabe que es difícil decir, puede ser dentro de 15, 20 días, dentro de un mes, 3 meses, 4 meses. Lo importante es que aquí se están dando cosas que lo que demuestran es que vamos ganando la guerra. La toma de esta población para el enemigo es de importancia económica. Es una zona cafetalera y usted sabe que el café tiene una importancia económica para nuestro país. Y aquí Berlín es el centro cafetalero del departamento de Usulután. Es uno de los centros neurálgicos en lo económico y nosotros está en nuestras manos. Nada más le pedimos al Señor, porque Él da ayuda. ¿Familiares? Viera que no, pero sufrimos ciertas consecuencias. Yo era su gerente del Banco Salvadoreño de esta ciudad y entonces me tocaba pues andar viendo a ver de qué manera hacía para traer la plata para que funcionara aquí en el pueblo. Hacer ciertas actividades en secreto para poder abastecer de la moneda del circulante acá. Muchos aún recuerdan cómo a las orillas de las calles hombres, mujeres y niños dejaron sus vidas sin ser partícipes de ninguno de los bandos que se enfrentaban y que a su paso llenaron de luto y dolor a las familias salvadoreñas. Allí murieron varios en alegría, ¿sí?
¿verdad? Sí, hubiera cabalitos, los dos bandos, ¿verdad? Es que hubieron varios muertecitos por allí. Sí, porque igual uno sufría, pues. No le digo, mi suegro, para que yo no sufriera, me quita el radio. Y todas las noticias me las llevaba. Entonces, mire, él estaba trabajando enfrente. Oiga, fíjense que la guardia ha sido casi todos exterminados. Entonces yo digo, tanto valor tiene una vida como tiene la otra. No importa de qué bando sea. Pero lo que hicieron fue destruir. Que muchos guerrilleros todavía viven con esa mentalidad de que yo, ay, ayudé, que yo hice esto, que yo hice esto. Eso es un para mí. ¿Qué esto quemado? Los portales. Sí. ¿Y qué pensó? Qué desgraciado, maldito. No importa quién haya sido. Eso, qué desgraciado, maldito, el que hizo eso. No importa quién haya sido. Después de eso, ¿cómo fue la vida aquí en Berlín cuando ya estaba quemado los portales? ¿Cómo cree que ¿Cómo era puede la gente? ¿Qué decía? ¿Cómo cree que puede ser? Allí hubieron muchos comercios. Sí. Aquí había un cine que era lo único lindo que hubo en todo ese tiempo. El cine donde toda la gente pobre se iba a disfrutar las películas. Y después de eso, ¿qué iba a ver? Nada, porque no había donde proyectar películas. ¿Sabe? Perdón. Y ella me va a secundar esto. ¿Sabe cuál fue el castigo hacia Berlín de la guerrilla? Se iban a la planta de bombeo. Usted se acuerda mejor que mí de eso. Explotaban el motor y aquí pasaba sin agua meses. Sí. Entonces, ¿qué hacía uno? Tener que ir hasta... Había bien abajo un lugar... Guayiná. El Río Nuevo. Que de nuevo es el nombre, porque ese río era más viejo que mi abuela. Entonces ese era un rillito, iban a traer hasta el agua para tomar, esperar en el pozo, grandes caminadas con los soles, no había donde pasar la sombra uno, porque todo destruido, ver esas quemazones, eso no era lindo. Todavía me da tristeza ver el paso y digo, qué barbaridad, aquí fue algo tan lindo. Berlín fue castigado. Todo eso, eran comercios, eran portales, no comercitos como ese. Es que eran bien famosos. Eran unos comercios bonitos, donde le atendían bien a la gente, y los portales, qué bonito. ¿Usted se acuerda del trébol? Es que Núñez me habla de un comercial que estaba el trébol allá por donde las águilas. Fíjense que para casito. Núñez me cuenta. Yo me recuerdo que mi abuelo me... Ahí todas, no, ya ahora son comerciales, sí. Recién hechos. Yo me recuerdo de que mi papá me llevaba a ese lugar y decía, aquí viene la niña, ¿verdad? Pues está chiquita entonces, antes de eso, de la guerra. Llegaba y me sentaban en un banco, por así. Me daban, no sé si era sorbete, fruta, saber qué, yo entretenida ahí. No sé qué famoso era ese comercial ahí, que los señores se iban para adentro. Y la niña se quedaba ahí, ¿verdad? Saboreando. Después pasaba el señor recogiendo a la niña y me llevaba para otro comercial, donde la de Chunga Blanco. Sí, Chunga Blanco. Ajá, la que está después de donde las águilas, para arribita. Escobar, exacto. Arribita anda Niña Chentilla. Va. Todo eso, imagínese lo que me hizo recordar esa foto. Tantas cosas. Que puede ser de que diga, pero lo está contando, qué bonito, ¿verdad? Con alegría. Pero eso en el fondo es una gran tristeza. No, la verdad, una mucho. Una decepción terrible. Esas botas son de comando. Tú puedes ver, todos ellos tienen ropa militar. Y puedes ver, este es de la Guardia Nacional, este es de la Policía de Hacienda, este es de la Brigada Tlacatl. Ahí están uniformados, están apertrechados. Están armados y ninguno de esos fusiles que tú ves allí ha venido ni de Cuba ni de Nicaragua. Han sido obtenidos como aquí lo hemos obtenido. El día de ayer nosotros obtuvimos solamente en este lugar 82 fusiles de 3. El día de ayer, hoy, primero de febrero, hay 82 hombres armados nuevos que ayer no estaban armados. Y que hoy, si viene el refuerzo del enemigo, se van a dar... Esta violencia política va a tener éxito en este país. ¿Se va a hacer un nuevo Nicaragua, crees tú? El Salvador va a ser un nuevo Salvador. Va a ser una patria para los salvadoreños. Si tú quieres que te demos nuestra opinión sobre Nicaragua, la podemos dar. Pero nos parece tendencioso y nos parece miope, tanto político como militarmente, hablar de que vamos a hacer un nuevo Nicaragua siendo un Salvador. La guerra no reconoce raza, política, religión, pobreza o riqueza.
simplemente dejan profundas huellas. Bueno, Merlín y todo, el fuego aéreo no logró ayudarles para que... Mire, fue una operación de todo un día. Al final, me acuerdo que la guardia era expulsada, pero ellos decían que se habían ido porque ya habían cumplido el objetivo. Entonces, así es como ellos manifestaban. No, nos retiramos porque hasta ese punto llegaba nuestra misión. No, simplemente ellos cuando aparecía el atlacato, aparecían los paracaidistas, se iban. Y ellos sabían que el atlacato estaba entrando. Cuando inició una dura lucha, los guerrilleros se apoderaron completamente de la ciudad de Berlín. La lucha duró casi toda la noche, dejando muchos muertos y graves heridos. ¿Qué se fue el avión? Como producción, no fue producto del ataque de la Fuerza Aérea que hubo aquí alrededor de la población, porque causó todo incendio, bastantes civiles muertos, niños, ancianos y todo. Creo que hasta se quemó gente, podemos decir, no saben bien, pero todo se quemó la Fuerza Aérea que bombardeó aquí. Cuando voy en la Oca. Ajá. Sí, aquí el que está ahí. Aquí pasa reírte de la toma de este pueblo. El objetivo nuestro sería militarmente, porque nosotros penetramos este pueblo con un objetivo militar, que era el objetivo enemigo. El objetivo nuestro era aniquilar el enemigo que hay aquí en esta población. Bueno, el cual se logró, pues, de alguna parte se les escapó, pues, de la zona de combate, y de alguna parte pues, logramos porque capturamos varios prisioneros. Bueno, ese es el objetivo que buscamos. Utilizado por la guerrilla, era procedente de los Estados Unidos y Europa. ¿Cuándo empezó? ¿Pueden hablar con algún comandante? ¿Algún acuerdo? ¿Ustedes quieren hablar? Sí. Con mayor razón, ¿eh? Estamos vivos, adiós, gracias. Adiós, gracias. Yo no sé qué más. Vamos a la cama. Adentro de la cama que íbamos a ver. ¿Cómo los han tratado a ellos? ¿Qué se alegra en el pueblo? Mire, yo no puedo hablar de la población industrial. Un sector de la población, no contento con la presencia de la guerrilla, ignoraba sus órdenes, creando una situación muy tensa. Las huellas de la lucha pudieron ser observadas por toda la población en casi todas las calles de la ciudad. Mucha gente se queja de que ambos lados han sufrido. Aguantaban hambre, sufrido. El ejército pues tenía sus comidas que les daban enlatadas, les daban y a los bueno, los voy a tirar. Ahora, el FMLN sí sufrió bastante. La ciudad santiagueña fue severamente afectada en este periodo y zonas como el Cerro El Tigre, la calle que conduce a Alegría y otros puntos fueron escenario para la muerte de combatientes. Para la mayoría aún hay deudas con los salvadoreños. Muchos de los lisiados de guerra que hubieron, que fueron entregados hacia nosotros, ya fuera del conflicto que hubo. Y bueno, hay muchas cosas que recordar, ¿verdad? Y algo fuerte fue cuando botaron el puente de Quebrada Seca, por cierto,
que íbamos con unos pacientes, íbamos con un paciente para el Rosales y quedamos ahí esa vez. Y bueno, había, ya había. ¿En algunos momentos ustedes como socorristas se vieron amenazados también por pacientes? En cierta manera, pues al inicio de la guerra sí, pero a medida fue el tiempo con los derechos de, con el derecho internacional y todo eso, la misión cuál era de nosotros y todo eso, entonces se fue comprendiendo, ¿verdad?, que respetaban los dos bandos. Aducen que si bien esto permitió que se crearan instituciones como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras, las altas cifras de crímenes cometidos quedaron en la impunidad. Ya me fui definitivamente a Usulután, después a la Herradura, después he andado así como errante. Mire, ¿no? En esta foto, este tipo de gente, toda esta gente que usted ve alrededor, es lo que le digo, yo tengo unas imágenes y la guerrilla los reunió aquí para informarles, ¿verdad? Que habían tomado el pueblo. Duró 2 días la batalla dura, la más duro, cuando iba la guerrilla. 2 o 3. Oh, 2 o 3, ajá, exactamente. En mi casa cayeron esquirlas. Comenzaron, creo que sábado, viernes. El 31. El domingo. El lunes. Este lunes entró la Fuerza Armada. Entonces, lo que le quería preguntar a todas estas personas, por supuesto, no me va a decir qué pensaban, pero en general, la conmemoración, el pueblo, ¿qué decía al finalizar todo ese gran...? La mayoría estaba contenta, la mayoría estaba diciendo, ah, no pasó nada, o verdad cambió la vida del pueblo. Al respecto, yo le voy a decir algo. La historia de ella es parecida a la mía. ¿Así? Sí, miren. Pero entonces, antes de que me diga, ¿quiere decir de que la historia de los berlineses no es de todos igual? No es de todos igual. Ahora bien, si nos vamos a la otra cara de la moneda, el que ya andaba en problemas como el bloque revolucionario. Sí, ah, sí, claro. Porque son miembros. Ellos le van a hablar lindura, que eso fue lindo, eso fue maravilloso, porque ellos hicieron lo que ellos querían hacer, destruir. Exacto, para ellos su objetivo está cumplido. Exacto. Pero la gente normal, la población en general, algo así como nosotros, repudió el ataque. Como nosotros, no, podemos decir que bueno. Es lo que yo le quiero decir. Digamos que mi primo andaba con los del bloque revolucionario, porque así comenzaron. BRP.
El DPR, perdón, no, DPR. Había en el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. El ERP fue el que vino aquí. Vale. En el combate del 83 fue el ERP. Revolucionario, del bloque le llamaban. Ese era en las FPL. Vaya, aquí mandaban los dos, porque yo soy de San Lorenzo. Ah. Allá se oían los dos. El FPL y el ERP. Solo que estos son todos ERP. Le estamos hablando, le estoy hablando del año 78, ah, yo tenía 5 añitos. Ya lo entiendo. Vale, entonces, por ahí que le digo que hay dos. Entonces, si mi primo andaba con los del ERP y la guardia lo sabía, mire, entonces yo ya estaría a favor de lo que hizo la guerrilla porque me mataron a mi primo, ¿me entiendes? Pero en mi caso es diferente, porque a mí la guerrilla me mató a mi hermano. Entonces yo no voy a probar nunca lo que ellos hicieron. Lo que ella dijo, las palabras que usted dijo, es exactamente lo mismo que yo pienso. ¿Cuál es de todas? Destruir. ¿Sabe por qué? Como le estaba diciendo, yo no sé si es su esposa o la muchacha. El problema es, en este tiempo, porque ella me hablaba de los cafetales. Uh-huh. ¿Qué hacían en este tiempo? El fósforo. Sí. Y se acabaron la economía de lo que es Berlín y de El Salvador. Sí. Entonces, esa es la percepción de nosotros. Pero hablé con alguien que anduvo con ellos. No, yo le dije que andaba por la causa. Sí. ¿Me entiendes? Mi tío creo que comenzó algo así con el, no sé qué diablo, ERP, a ver qué. Él salía de la casa, que se iba a estudiar, y eran paja. Él se iba a reunir allá con su hijo. Y le hablaba maravillas de lo que tenía. Eso. Yo no le puedo decir eso, ¿sabe por qué? A raíz de eso, a mí me dio un pánico, porque ya para entonces, como el 83, 84, cuando se tomaron San Salvador, yo estaba trabajando allá. A mí me encañonaron. Entrevistados por nuestros reporteros de guerra. ¿Se puede mostrar? ¿Usted ahora qué va a hacer, digamos? ¿Quiere incorporarse nuevamente a la, al ejército o va a unirse a la fuerza revolucionaria? Mire, yo más antes de mi trabajo era andar en cobrador, ¿va? De bus, ¿verdad? Entonces yo prefiero seguir mi carrera que trabajaba más antes. ¿Qué piensa ahora, digamos, de todo lo que usted hizo anteriormente? Usted era presidente nacional, ¿cierto? ¿Cómo este? ¿Está arrepentido al ser la Policía Nacional? Sí, la verdad es que me arrepiento de la metida de la policía. ¿Por qué? Porque la verdad es que pues, yo nunca pensaba, amigo, nunca pensé que íbamos a llegar a esto nosotros. ¿Qué pasó cuando llegó la fuerza revolucionaria acá? Bueno, yo fuimos atacados, bueno. Perfecto, pero ¿ustedes se rendieron? Sí, nos rendimos. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos como 20 los que estaban repeliendo el juego, ¿verdad? Pero yo tomé esa determinación porque noté que ellos pues había superioridad de juego en ellos, ¿verdad? Y además de eso, de que la casa cuartel estaba incendiándose, estábamos pues prácticamente sitiados, ¿verdad? Corríamos riesgo tanto por el juego de las balas, ¿verdad? Y como por el juego de la casa cuartel que están incendiando, ¿verdad? Así es que no rendimos, porque no podemos tomar otra determinación, ¿verdad? Así más o menos como 4 muertos. ¿Esa gente regresó a su orden para rendirse? Sí, ellos pues murieron combatiendo, ¿verdad?
Pero eso, no, decir una orden de rendirse, la orden de... No, es que mira, es que pasa una cosa, que yo la orden, cuando ellos nos pedían que nos rindiéramos, yo no oía, porque yo no oía la bulla y no atinaba qué era lo que decían, porque como por el ruido del volado que se estaba quemando, ¿verdad? Yo no atinaba qué era lo que decían ellos. ¿Cambió Berlín para mejorar? No. O sea, ¿sirvió de algo? ¿Solo fue...? Una basura. La guerra fue una basura. ¿Afectó mucho el desarrollo de Berlín hasta la fecha de ahora? Lo retrocedió por completo, ¿o no? Sí. Mire, antes acá era una belleza. Yo sí quisiera llevar esta carga, si no, en una carreta me la llevan y cualquiera me la llevaba, ¿o no? Si a mí me encontraban con un tercio de leña allá en una calle, venía una carreta con bueyes, échala, niña. Yo había escuchado que aquí eran bien unidos, en esta ciudad, es cierto, que la comunidad era bien unida. Ahora no, hombre, yo ahora... Déjeme aportarle la historia, y usted me lo va a secundar. Aquí el día lunes... pero mejor bájeme. Sí, no, yo ya al rato... Yo pensando, puchica, que mujer más fuerte. Disculpe. Mire, no, aquí... ya me interesó esto, fíjese que... Aquí en... No en cualquier época del año, todo el tiempo. El día lunes, ¿verdad? A trabajar en todas las haciendas de los alrededores. Podía ir, escogía dónde ir a trabajar. ¿Por qué? Había tanto trabajo, había tanta riqueza, de que aquí no se ajustaban a hacer los trabajos. Exactamente. Ahora, habían productos diferentes. ¿Por qué? Estaba la hacienda de los Pirineos, los Pirineos de allá mismo. Pirineos, a la par de la cruz. Ajá. Las Cires. Abajo. La Mediagua. La Gloria. Tantos. Y ahorita no me recuerdo. En San Lorenzo está la Paz, la Esperanza, la Colina, la Cumbre. Pero son propiedades Pero eso no era solo el trabajo, era la unión de personas. Se iban el día lunes a trabajar y si querían se quedaban toda la semana, hasta el 10 pagos se regresaban. De acá iba gente con cosas así, más grandes, porque le llevaban que café, que atol, que de toda comida. Entonces llegaba la señora Chubut, decía destapar y la gente a juntarse. Usted tenía dinero, lo compraba. Usted no tenía, igual comía. Sí. Entonces, cuando ya... Si no llevaba comida, entre todos le daban. Y el día sábado se acercaba este que no había tenido dinero y le decía, ¿cuánto le debo, madre? Tanto. Ahí está. Después venían a la hora que les daban la gana, le pagaban, supóngase, comenzaban a pagar, para que se dé cuenta de qué cantidad de trabajadores, comenzaban a pagar a las 8 de la noche. Llegaban a las 11, 12 de la noche y todavía pagando. La gente que ya le habían pagado, se guardaba su fichita y la que quería la destinaba porque iban a chiviar. Las chiviaderas. Chiviaderas. Ese era el trabajo de la guardia, andarle dando carrera. Ahí sacaba... Y las sacaderas. La sacadera, claro. Entonces va, la sacadera era la chicha, el chaparro, todo eso. Entonces la ¿cómo se llamaba? La de Hacienda. La de Hacienda. La de Hacienda, eso se encargaba de ir a descubrir dónde estaban eso y les quebraban las cosas donde lo hacían y... Lo traían con el... con el cargamento, va. Ese era el castigo. Ese era el castigo, pero era porque iban a cobrarle un impuesto para dejar libre. Una multa, eso, va. Igual, con los animales. No andaban animales acá. Pasa y que pasa por todos lados. Aquí ahorita también no ha visto hasta caballo. Ahora hay hasta caballo acá. Antes no, antes y todo era más asqueado. Mire, entonces podemos decir que los patronos eran buenos. Eran buenos, porque. O sea, yo lo que entiendo y lo que he escuchado es que la mayoría de gente, las que daban trabajo y los que trabajaban todos eran muy. No, tenía un muy sentido de pertenencia a Berlín, entonces todo se respetaba, ¿será así? No, se respetaba, pero también no le voy a poner que era como
como decir, ah, bueno, mi patrón era mi familia, no. Sí. Siempre había una diferencia, ¿no? Porque el patrón se molestaba de que... Sí, había injusticia. Pero pagaba, no grande, ¿o sí? Bastante. Sí, bastante. Ah, también. Si le pagaba... Le quedaron las dos caras de la moneda. Sí, algo malo que había con la gente que tenía dinero era que si, por ejemplo, suponga si usted tenía dinero... No, usted tenía sus terrenos, pero yo tengo el dinero. Usted tiene una necesidad grave. Va a mí y me dice, oígame, don fulano o patrón o como me llamara, yo necesito este dinero. Este, me puede dar sobre mi terreno tanto de dinero. Va, está bueno. ¿Cuánto querés? Tanto. Tanto me vas a dar tal día, tanto, tanto. Va. Si yo no se lo pagaba el día que yo le había dicho, no, si él no me pagaba, yo le quitaba esa propiedad. Eso es una injusticia. Pero por la necesidad nosotros la aceptábamos. Acá mismo, una cuadra, había una señora que prestaba dinero. Eso le prestaba a mi abuelo, la esposa de don... Doña Elba. No, la por ti. Enfrente. No. Que era la esposa de don... De ahí donde vende café. Donde vive la Mary Solano, Mary Cárdenas. Sé de quién me está hablando, pero no recuerdo el nombre. Bueno, esta señora prestaba dinero y le decía, sí, ¿cuánto querés, Lupe? No te preocupes. Entonces ya venía mamá y le decía tanto. Entonces le decía, vaya, entonces al, no sé si al 30% o algo así. Entonces, donde esta señora se iba medio mundo a empeñarle sus joyas, a pedirle dinero prestado. Si la conocía, no necesitaba darle nada, solo le prestaba el dinero, pero le cobraba intereses altos. Pero bueno, la gente por necesidad, pero por el mismo trabajo que había en abundancia, se sacaba este, ¿cómo se dice? La cantidad que se da. Intereses. Los intereses. Ah, se sacaba. Se pagaba en el tiempo estipulado. Ay, uno agradecido con la señora, ¿verdad? La gente que le prestaba, agradecido con eso. Pero igual, si por ejemplo usted le había dado una su gran cadena y le había prestado 15 colones y no se lo pagaba, esa cadena quedaba por esos 15 colones. Porque si ya se pasaba 2 días, ya no tenía derecho a reclamo. Eso fue el... Ajá. Otra cosa. De la moneda. Miren que los mérdicos tenían, creo que ahí. De todo esto era de los mérdicos. Desde la esquina hasta la otra esquina. Dicen que ellos tenían otra estrategia. Cuando subí el campesino, ya partí para abajo, hasta allí no es la mitad de Berlín, pero unos que lejos. Mira, ¿querés echarte un traguito? Le hago un traguito, ya me he anestesiado. Mira, todo lo que tengo aquí, ¿no querés llevar algo? No, pues es que mando dinero. No, hombre, no te preocupes. Llévalo. Ya me traes la escritura. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Sí. A mí me han contado. Núñez me cuenta la historia. Entonces dije que cuando llegaba ya le llevaba la escritura y a medio lo hacía firmar. Papel en blanco, él hacía el documento. A los 2 o 3 meses ya lo volví a llamar y ya no era de amigo, no, que mira, me dijo, hasta aquí no me has pagado. Así es que tu escritura me queda ya. Así de sencillo. Pues como no me has pagado, si puedes pagarlo, bueno, y si no, pues te quedas. Y si no, la guardo. Y eso se vino dando. Y de por ahí es que reventó la guerra. Sí, porque mucha gente, digamos, que les quitaron así sus propiedades, no iban a estar contentas ni agradecidas. Entonces, esas son las injusticias por las cuales dicen los guerrilleros que lucharon. Pero yo estoy de acuerdo, si hubieran luchado, pero con gente que les hizo daño. No a maltratar al que nada debía. Ahora le voy a contar una historia que me contó la esposa del finado marroquí. Mm. Eso me lo contó ella misma en el chalet que tuvo ahí, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Dice que el señor este tenía una propiedad justo allí, donde, en ese cerro allí, donde estamos hablando. Y en una ocasión dice que él llegó a una almaciguera donde estaban, con un Toyota Land Cruiser de esos viejos. Llegó el patrón, el chalet. A mí misma me mata, por cierto, porque me recuerdo bien de él. Dicen que llegó y prepotente, porque el viejo era malo, prepotente y todo eso. Dicen que llegó regañándolos a los trabajadores. Y se era su tierra, era de él. Claro, era su tierra, eran sus trabajadores.
Entonces, viene uno de ellos, según un cipote como de 16, 17 años, sacó el machete y iba para donde viejo. Al viejo no le faltaba el pistolón. Dice que cuando vio al viejo que venía con el machete que a darle venía, bien que lo dijo el viejo, ¡bum! Un solo bombazo. Vámonos, dije que le dijo a la señora. Por cierto, la señora también la traumó porque dije que ella estaba embarazada de su hijo, el hijo de él. Dije que ese señor no vio, no, como que venía en carretera, pues. Yo creí que iba a botar el cipote. Se vinieron para acá, pero como ya aquí, como era alero de la guardia, va, ahí no había problema. Cuando entró la guerrilla, ese era uno de los objetivos. Él. Personalmente, porque él sí tenía un arsenal en la casa, porque según dicen, sí se voló varios guerrilleros, pero como eran bastantes, no los pudo matar. O sea que este día él lo mataron, ¿eh? Él lo mataron. Ese día. Ah, es el que usted dice que colgaron. Ese, pues lo que le quiero decir, lo que quiero llegar es que cuando lo mataron, en un, no sé si en un zapato o en una parte del cuerpo del señor ese, dice que le dejaron una nota. Estás vengado, hermanito. Se llamaba... Ay, nosotros lo conocemos por el Chele Marroquín. Chele Marroquín. Aníbal. Era malo. Con la población. Es que mira, aquí habían unos cuantos que se apoyaban en la guardia para sí hacer justicia. Porque usted me decía, usted hacía la pregunta, ¿sí había justicia? Sí había justicia. Pero se trabajaba. Y usted no podía entrar solamente porque quería entrar. En una ocasión en que le estaba pagando menos que el dueño a un trabajador. Entra, en que te voy a dar lo que te falta. Tres maestritas. Cuando estaba dentro sentado, ¡bum! Un balazo en la pierna. El dueño. Otra cosa, él tenía su ejército allí que si llegaba yo y le caía mal, mira, ese me cae mal, llévamelo a tal parte. Ay. Allí dicen que hay un lugar donde solo el dueño iba, pero allí dicen que al meterse como una cueva, ahí estaba el montón de cráneos de personas. ¿Y eso es dónde? En los Pirineos. En esa hacienda, que si usted se va allí, ahí se ve la hacienda arriba, de la cruz. Pero ahí es privado, ¿eh? Es privado. Y toda la vida ha sido así. Ahí, por ejemplo, había una entrada que le llamaban el cañón del diablo. Gracias a una llamada telefónica, personal policial fue alertado sobre el hallazgo de un arsenal de guerra que se encontró en una quebrada del cantón Santa Cruz del municipio de Berlín. El día de ayer, cantón Santa Cruz, quebrada del Pozón, específicamente, una persona había dicho en la corporación policial que había encontrado un barril en una quebrada, y la personal policial de la unidad se movió para el lugar, ¿verdad? Al abrir el barril, pues encontraron la sorpresa que se encontraban 8 AK-47 y estaba en la intemperie, en un terreno baldío, y se aproximaba la lluvia. Entonces, por eso tomaron la decisión de llevarlo para la unidad policial. Entre el armamento encontrado figuran 8 AK-47, 16 cargadores y más de 1.300 cartuchos. La inspección de vida y al ser a la... No, hay muchos que sí hablan bien de esa causa. Yo no, en lo personal no. Tengo tantos recuerdos odiosos, que no podría decirle. Y yo cuando escucho a alguien hablar así de causas nobles y que no sé cuánto, a veces jóvenes hablando porquerías, digo, pobrecito, no sabes lo que se sufre. No sabes. Y por eso me das lástima. Yo tengo a un chico al frente de mi casa. Ay, hoy para las elecciones, primer día de reunión de los partidos. Ay, no, él con su chaleco rojo, que él era supervisor. Corría como un loco para allá, para acá, porque decía, pobre mío, si estás enfermo. ¿Cuántos años tenés y no sabés lo que se sufrió? No, hay muchos que sí hablan bien de esa causa. Yo no, en lo personal no. Tengo tantos recuerdos odiosos, que no podría decirle. Y yo cuando escucho a alguien hablar así de causas nobles y que no sé cuánto, a veces jóvenes hablando porquerías, digo, pobrecito, no sabes lo que se sufre, no sabes.